En el mismo tema, el alcalde Héctor López Santillán, alcalde electo, aseguró que si el molino no termina de pagar su deuda durante la presente administración, a la cual le quedan 40 días, deberá hacerlo una vez que inicie la nueva administración. El exsecretario de Desarrollo Económico dijo que así como los ciudadanos tienen derecho a que el gobierno haga bien su trabajo, también los inversionistas y desarrolladores deben cumplir con sus obligaciones. Falta que se establezca cuál será la forma de pago. No obstante, López Santillán ha dejado claro que si no cumplen durante este periodo, su administración exigirá hacerlo. Esto después de que el panista sostuviera una reunión con el director de Desarrollo Urbano, Óscar Pons González. El alcalde electo mencionó que dicha dependencia ha comenzado a documentar los compromisos que se generan con desarrolladores y lo que se pretende es hacerlo público para que no haya riesgo de que los empresarios no cumplan con las responsabilidades que adquieren. Escuchemos el planteamiento de Héctor López Santillán. Así como los ciudadanos tienen todo el derecho de exigirles que los atendamos bien, con calidad, sin corrupción, también así los inversionistas, los desarrolladores y los ciudadanos tienen que cumplir con sus obligaciones. Si ya están llegando a esta parte y ese es el monto que se estableció como la obligación que tiene que cubrir el molino, tendrán que cumplirlo porque es un compromiso con los ciudadanos, más allá de que el intermediario o el garante sea la administración municipal. Así que si la cumple en este periodo, muy bien, me permitirá iniciar con menos sobresaltos nuestra administración, pero si no la cumple, se la vamos a exigir igual.